Mañana muy, pero muy acelerada, señoras y señores, muy acelerada, porque tenemos un montón de cosas, tenemos un montón de comunicados, de noticias, de notas, de saludos, así que queremos cumplir con todos y en su tiempo. Una de las noticias que hace de ayer que está recorriendo las redes sociales y los principales portales de noticias es una info que llegó desde Morteros. Ayer se dio a conocer un trágico hecho, un hecho lamentable de un incendio de una vivienda por una estufa, pero lo que más llamó la atención es que ¿quién alertó a la familia de ese hecho? Bueno, estamos en contacto con un colega y amigo de Morteros, lo tengo en línea, ya lo estamos viendo ahí a Pablo Argüello. ¿Cómo estás, Pablo? Qué lindo verte, saludarte y feliz día del locutor también para vos. Bueno, gracias, Capocha, igualmente para vos. Tratando de celebrar como se pueda este día, ya sí, que las reuniones están acotadas por ahí. Así que estamos disfrutando como podemos. En otros años era motivo de reunión, de viajar nosotros para allá o ustedes venir para acá, pero era reunirnos en el Día del Locutor a pasar un buen momento, ¿te acordás? Pero bueno, ya vendrán otras oportunidades. Ya pasará este mal trago que ha traído este año, ¿no? Sí. Para todos, ¿no? Lamentablemente. La noticia de ayer fue esta, sí, ¿no? Del incendio. Contanos cómo sucedió, en qué sector de la ciudad ocurrió esto. Bueno, esto ocurrió en calle Ayacucho, el 1300, allí en la casa de la familia Saldaña. La familia se había ido a dormir, había quedado allí la estufa encendida, una estufa tipo hogar. Se calcula que desde allí saltó una brasa, una chispa, que originó el foco ígneo que terminó en un incendio que se devoró a la casa completa. Bueno, es en ese momento, mientras la familia ya estaba durmiendo, que Tina, esta visión frisé, esta pequeña perrita, entra desesperadamente a la habitación, salta a la cama y empieza a llamar allí a su familia, a sus dueños, precisamente a Fabiana Forcadell, ¿no? Que es la dueña de Tina, ¿no? Allí Tina empieza a ladrar, a llamarlos, a tocarlos. Es así que la pareja reacciona y puede salir a tiempo, ¿no? De este incendio que, repito, consumió toda la casa. Fue un incendio importante porque lamentablemente la familia ha perdido todo lo que tenía. Ellos se dedicaban a trabajar en la parte gastronómica, con roticería, con algunas ventas, y lamentablemente perdieron todo, ¿no? Pero bueno, Tina logró que la familia, logró alertarlos, logró que la familia saliera, y como lo decía Fabiana, ¿no? Gracias a ella hoy podemos estar contando esta historia, porque si no, no sabemos qué hubiera ocurrido con nosotros, ¿no? Pablo, ¿esto fue en horas de la madrugada? ¿A qué hora ocurrió todo esto? En horas de la madrugada, entre las 3, 4 de la mañana, no tengo precisamente ese dato, Capocha. Bueno, esta perrita que alertó, se fue desesperada a llamarlos, a tratar de despertarlos y salvar sus vidas. ¿Qué hay de cierto de que la perrita sufrió algún problemita respiratorio también en cuanto a esto? Bueno, también estamos eso, porque la perrita inhaló muchísimo monóxido de carbono, debió ser reanimada allí por un integrante del Cuerpo de Seguridad de Ciudadana y después debió ser atendida por un médico veterinario, ¿no? Tuvieron que reanimarla a la perrita porque fue muchísimo, como después explicaba el veterinario, que inhaló. Así que también la pasó mal Tina. Pobre, sí. En ese sentido, ¿no? Una héroe. La perrita, ¿viste? Parece una película. Tal cual. ¿Viste como en las películas? Tal cual. Tremendo, bueno, ¿no? La dueña, cuando dialogábamos con ella ayer, ella decía, uno estas cosas la ve en películas, la ve en la televisión. Mirá. Y no quiere creer hasta que a uno le pasa, ¿no? Y bueno, realmente con una emoción dialogábamos ayer con Fabiana, realmente con una emoción y un agradecimiento eterno
y lo que ella dijo, ¿no? Cómo es cuando el animal quiere a su familia, ¿no? Cómo reacciona el animal cuando quiere a su familia. El instinto mismo de defensa, de territorio, de protección. Pablo, las pérdidas fueron grandísimas de esta familia. ¿Cómo está integrada esta familia? Y si ya ahí en Morteros hay una campaña solidaria como para colaborar, o de qué manera se puede hacer, porque me imagino que no tienen nada. Sí, efectivamente, lo han perdido todo. Nosotros ayer desde la radio, aquí desde Morteros, iniciamos un llamado a la sociedad para quien quiera colaborar con ellos, porque ellos ahora han tenido que ir a vivir a la casa de un familiar, porque la casa necesita que sea vista estructuralmente para ver si puede volver a ser habitante. Hay gente que ha donado trabajo para hacer la instalación eléctrica de nuevo y otras cositas que se han ido sumando de a poco para ayudarlos, Capocha. Estamos allí, después te paso un teléfono para que lo tengas ahí, que hay un número de un contacto para que puedas hacer un llamado si alguien se quiere sumar allí desde Brickman y colaborar con esta familia. ¿Cómo no? Porque me imagino también en la parte de ropa y esas cosas también estarán necesitando. Sí, obviamente, necesitan ropa, tratar de ver también de cómo vuelven con su trabajo, ¿no? Que era lo que más por ahí les preocupaba, porque se han quedado prácticamente sin nada y en la calle, ¿no? ¿Cuántos integrantes son esta familia, Pablo? Son tres, está José, Fabi y el pequeño Emanuel de 3 años, ¿no? Debo decir y agregarte, Capocha, que bueno, Fabi sufrió una quemadura en una de sus manos, leve, pero bueno, por ahí le imposibilita un poquito también trabajar. El pequeñito de la familia salió ileso y a José se le chamuscó algún pelo en el fuego, pero está en general, la familia se encuentra bien. Bueno, gracias a Dios, no hay que lamentar víctimas, gracias a la perrita, que les salvó a la familia. Si no, sería otro, la noticia de estas horas sería otra, sin lugar a dudas. Porque el humo puede morir por asfixias, además después de producir alguna otra catástrofe, ¿no? Dentro del domicilio. ¿Se han dado algún... Perdón, Pablo, ¿no? ¿Se ha dado algún tipo de recomendación por parte de bomberos, defensa civil, para tomar en cuanto a este tema de dejar las estufas encendidas durante la noche? Generalmente a principio de año se saben, o cuando empieza, mejor dicho, la temporada invernal, se saben dar algunas recomendaciones por parte de la municipalidad, haciendo mucho hincapié en lo que es el uso del monóxido de carbono, ¿no? Sí. Pero bien vale después de esto tener presentes que es muy peligroso dejar una estufa, ya sea leña o a gas encendida durante la noche, y si de ser así, que quede alguna ventilación para que el monóxido, que es el principal causante de fallecimientos durante el invierno, no se produzcan estos decesos, ¿no? Grande, Pablo, te agradezco muchísimo por el contacto, gracias por tu tiempo, tomarte tu tiempo, estás trabajando vos también, gracias por salir con nosotros y darnos también esta crónica de lo sucedido allí en Morteros. Te mando un abrazo grande, que tengas un feliz fin de semana, un buen fin de semana. Igual para vos, Capocho, un saludo grande, y también para toda tu audiencia, tu teleaudiencia. Gracias, hermano, hasta la próxima. Chaucito. Allí estaba, gracias a Pablo Argüello, corresponsal de Cadena 13 en Morteros, y que también está en Radio Urbana, así que les mando un saludo grande a él y a su equipo.